con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El ejército descubrió un acople clandestino con 1,000 galones de combustible de contrabando en la Amazonía. Las denuncias no se han hecho esperar desde el Ejecutivo. Hay autoridades presuntamente involucradas. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora hacemos contacto con el doctor José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, para hablar sobre el contrabando de combustibles irregular, cómo funcionaban, qué tipo de modalidad se utilizaba. Vamos precisamente a dar detalles sobre este tema. Doctor Neira, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Durante años, el Ecuador ha permitido el contrabando millonario de combustible. Desde el día jueves, el gobierno del presidente Noboa empezó a hacer historia. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, doctor Neira. De acuerdo a las denuncias, habían dos modalidades y podemos explicar una a una. En la primera tenemos un gráfico que sobre el cual se había explicado cómo operaba este tipo de contrabando. Tenemos allí el gráfico, si podemos explicarlo de a poco para que nuestra audiencia lo pueda comprender y contextualizar bien en qué consiste en sí la denuncia y por qué se ha involucrado primero autoridades y también la cantidad de contrabando que se habría detectado. Claro que sí. Primero que todo, la denuncia fue presentada el día jueves a la Fiscalía General del Estado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Esta es una entidad técnica de regulación y control. El esquema de contrabando de combustibles arranca donde una comercializadora no autorizada por el ARSEN le vende combustible a una distribuidora. Consecuente, esta distribuidora tiene varios clientes de personas naturales donde hemos identificado vehículos, la mayoría con un motor de 1.4 litros con una capacidad máxima de gasolina de 16 galones. ¿Qué es lo importante de recalcar en este ejemplo? Que hemos identificado un ejemplo del 2023, un motor de 1.4 litros comprando a la distribuidora 123 mil galones, de los cuales 117 mil galones era de extra, 3.200 de diésel y 2.800 galones de súper. Para que este carro pudo haber consumido todos los 123 mil galones, tuvo que haber dado la vuelta 4.3 veces a toda la red vial del Ecuador. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué se está haciendo con todos estos galones? ¿A dónde se está yendo? Obviamente, los estudios nos muestran que se está yendo a frontera norte, a frontera sur, y también está siendo comercializada en alta mar. Entonces, lo que este esquema de contrabando muestra que desde la comercializadora hasta el cliente de persona natural, cómo hemos desenmascarado todos estos nudos críticos de posible de lo que se presume que son de corrupción. Y eso es lo que estamos dándole a conocer a la ciudadanía, ya que estos combustibles son comprados con subsidio. Ese es el dinero de los ecuatorianos que está siendo robado de los bolsillos, que puede ser destinado a otras obras, a otros servicios públicos, a escuelas, pero o a servicios médicos, pero está siendo parte de este esquema de enriquecimiento ilícito. Ahora, doctor Neira, ¿cuál, bajo la misma lógica de este esquema que lo volvemos a mostrar, esta comercializadora no autorizada por la Agencia de Regulación, cómo es que obtiene el combustible? Porque es importante ir un poquito más atrás, es decir, el origen del combustible, cómo la comercializadora lo obtiene para vender a esta distribuidora y posteriormente a los vehículos particulares, a estas personas naturales, que usted, según nos ha reportado, son pocos con gran cantidad de galones. ¿Cómo se obtiene inicialmente este combustible de la comercializadora? El combustible se lo obtiene, lo despacha la comercializadora por Petroecuador. Petroecuador es el único que despacha combustibles en el país a precio preferencial o a precio subsidio. ¿Cómo Petroecuador le da combustible a una comercializadora no autorizada por la agencia?
A ver, es que esta comercializadora tiene varias distribuidoras autorizadas, la que no, pero también despacha a otras que no está autorizada, y este es el esquema que se ha identificado, ¿no? Que ese es el proceso de regulación y control que hace el ARSEN. Todo este análisis técnico que hizo la agencia por el cual se le dio el soporte de parte de la Secretaría de Integridad Pública, debido a que estos son los procesos que estamos tratando de desenmascarar en los 6 meses de gestión que llevamos. No es el primero. Ya destrabamos lo del tema de radares, lo del tema de alimentación escolar. Ahora estamos enfocados en combustibles. Esta fue la Sigo. primera denuncia. Estamos poniendo otra denuncia relacionada a este mismo tema de combustible. También tenemos 2 denuncias que vienen en las próximas de 3 a 4 semanas. Entonces, nuestro compromiso es de eso: fomentar una cultura de transparencia y de integridad. Y por eso estamos comunicando, y mi responsabilidad no solo es comunicarle al presidente, sino a todos los ecuatorianos, de todos esos nudos críticos de posibles actos de corrupción que se están cometiendo en el país. Doctor Neira, me sigue quedando un poco en el aire, nada más quiero esta parte de la respuesta lo más concreta posible. Si es una comercializadora, en el inicio de esta cadena que ustedes han mostrado, una comercializadora no autorizada por la agencia, ¿cómo es que esta comercializadora vende combustible y cómo obtuvo ese combustible? Si es que es de Petroecuador, que es la única que les puede proveer de combustible, ¿quiere decir entonces que hay algún tipo de conexión de una comercializadora no autorizada para obtener ese combustible? Algún responsable tiene que haber en Petroecuador. Cada comercializadora tiene autorización de despachar a ciertas distribuidoras. El esquema que hemos identificado es que la comercializadora le despacha combustible a una En eso no hay distribuidora que duda. no está autorizada por el ARSEN. En eso no El tengo tema duda. que mencionaste, donde hay un desnivel de despacho de combustible en Petroecuador, es parte de lo que está documentado en la denuncia y es lo que se tiene que investigar. Aquí lo que estamos también pidiendo es, se va a investigar no solo a las compañías, sino que también a la interna en Petroecuador, en la Agencia de Regulación de Regulación y Control, porque esto obviamente viene pasando hace muchos años que ahora, ¿cómo nos hemos dado cuenta? Estamos evaluando controles internos donde nos dimos cuenta que había este desfase entre la comercializadora y la distribuidora, y por eso estamos implementando y mejorando los controles tributarios de tercer nivel, donde se puede ver qué es el consumo esperado de ciertos gremios o de ciertos clientes, para poder tener un mejor control y evitar y disminuir el número de galones que están siendo que están siendo parte de este contrabando de combustible. Queda entonces claro que debe haber algún responsable dentro de Petroecuador, me refiero a la distribución de origen del combustible. Ahora, yendo un poco más adelante, ustedes han señalado y se ha mencionado con insistencia el nombre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Se ha visto involucrado en medio de esta investigación? ¿Ustedes han detectado autoridades que en su momento puede ser que no hayan estado en calidad de autoridades, pero responsables o como beneficiarios de esta comercialización, de este contrabando de combustible? Bueno, mencionado por los medios, mi responsabilidad como secretario de Y Integridad por eso Pública quiero es aclararlo. explicarle a los ecuatorianos es el esquema de contrabando de combustible y es la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de realizar su investigación y determinar todo este delito. Yo no, como secretario de Integridad Pública, no voy a entrar al relato de lo que me está mencionando y ponerme a nombrar a quiénes son los Pero denunciados. hay un Yo me número. enfoco en mi trabajo, que mi trabajo es técnico y eso es lo que estoy realizando el día de hoy. ¿Hay un número de personas naturales o personas jurídicas que estén vinculadas directamente en este proceso de contrabando de combustible? ¿Han identificado en número a cuántas? Hay 8.000 vehículos de personas naturales con no asociaciones comerciales que están involucrados en este esquema de contrabando de combustible.
Y todos tienen la misma dinámica. Todos utilizan la misma dinámica, correcto. Los 8,000 vehículos particulares involucrados en este tipo de contrabando. Ahora ustedes hablaban de dos modalidades. Hemos visto la primera, que tiene origen en una comercializadora no autorizada. Nos queda un poco la duda de cómo obtiene el combustible esa comercializadora si no está autorizada por la agencia. Pero ¿cuál es la otra modalidad que ustedes han denunciado? Claro, la segunda modalidad es donde la comercializadora le vende a la empresa privada, camaroneras, compañías de transporte pesado, a un precio preferencial los combustibles. Lo que hemos estado observando es que distribuidoras, la empresa privada le está comprando a un precio más barato que el preferencial de la comercializadora el combustible, y eso es una transacción que no es aprobada, porque la empresa privada debe de comprarle al precio preferencial. La distribuidora no tiene la capacidad o la atribución de proporcionarle o de despacharle combustible a todas estas empresas grandes privadas, porque para eso está diseñado el precio preferencial. El subsidio solo está diseñado para la gente necesitada, que necesita la ayuda del gobierno para realizar sus actividades. ¿En qué momento se beneficia esta comercializadora o empresa privada? ¿En qué momento se beneficia esta distribuidora o esta comercializadora si es que vende a precio preferencial a las empresas privadas? No, la distribuidora, lo que hemos identificado es que tiene un precio más bajo del preferencial, pero más alto de lo que vende con subsidio. Entonces hay un margen de ganancia donde la distribuidora hace un significante número de dólares, que son millones de dólares a final del año en ganancia. ¿Tienen alguna relación estas distribuidoras o estas comercializadoras con personal de la estatal Petroecuador? Y me refiero a esto porque necesariamente, si en algún caso hablamos de una provisión importante de combustible en miles de galones, y en el otro caso hablamos de un precio preferencial, ¿alguna conexión tienen que tener con las con autoridades o con personal del Estado para poder tener ese beneficio y poder ya determinarlo como tal, como un contrabando? Claro, sin duda deben de haber servidores públicos de Petroecuador. Y no los han identificado ustedes. En esta trama de contrabando, pero es algo que hay que esperar a que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo de investigación independiente, y nosotros como el gobierno nacional tiene todo nuestro apoyo y toda la información que necesite para su investigación se la haremos llegar en cuanto nos la pida. ¿Hasta dónde llega entonces el trabajo de la Secretaría de Integridad Pública, tomando en cuenta que ya, como usted había mencionado también al inicio de esta entrevista, se han referido en su momento a esta supuesta vinculación de una empresa que proveía de alimentos en las cárceles y para el desayuno escolar, una supuesta vinculación con el crimen organizado, lo cual ha sido insistentemente desmentido por la empresa? No hemos tenido, al menos desde el periodismo, no hemos tenido una confirmación de con qué organización criminal están directamente vinculados. Entendemos que avanzan las investigaciones en fiscalía, pero en este caso también, ¿hasta dónde llegaría la acción de la Secretaría General de Integridad Pública? Claro, el propósito principal de la Secretaría es la prevención, y lo que nosotros realizamos son la revisión de los procesos que se toman a cabo dentro del gobierno nacional. Y cada proceso, como el de alimentación, como el de los radares, como el de combustible, hemos identificado nudos críticos donde se realizan o se presume que se realizan actos de corrupción. Esa es nuestra prioridad dentro de la Secretaría. Obviamente existen que las compañías que nosotros denunciamos crean un relato falso de lo que está ocurriendo alrededor. Lo que a mí me limita a comunicar detalles es que mientras la investigación está abierta dentro de Fiscalía, yo tengo que respetar, ¿verdad?, el trabajo independiente que ellos realizan. Pero, y esperar que ellos se pronuncien. Por eso el relato en los medios es totalmente a la realidad que vemos al día a día mientras revisamos los procesos del Estado. Pero al que se refiere usted como un relato falso es básicamente la respuesta que han dado a una denuncia pública que han hecho desde el Ejecutivo, desde la Secretaría General de Integridad Pública, respecto de estos tres casos, por poner un ejemplo de los que usted menciona. Y me refiero, y usted se refiere a un relato falso, pero quizás se ha posicionado el relato
entre comillas, falso, por la falta de contundencia en la presentación de argumentos, de una motivación mayor en estas denuncias. A ver, yo tenía muy claro que al momento de realizar la denuncia sobre la alimentación escolar y en las cárceles nos estábamos enfrentando a Goliat, porque la caja chica de esa compañía era mucho más grande de la caja fiscal que nosotros recibimos en noviembre del 2023. Nos estamos enfrentando cuando realizamos esa denuncia contra una maquinaria que tenía efectivo necesario para motivar conciencias y para motivar noticias. Y ese relato que se ha creado alrededor de esa denuncia es totalmente falso. Pero mi trabajo principal, que fue identificar ese nudo crítico y poder ayudar a las instituciones del Estado a garantizar una alimentación de calidad, fue hecho. Ahora nos toca respetar los tiempos necesarios que necesita la Fiscalía General del Estado para poder ellos realizar su trabajo, porque en el viejo Ecuador la gente se metía en esos procesos, pero en el nuevo Ecuador de hoy nosotros respetamos los poderes del Estado y dejamos que actúen en los tiempos necesarios que ellos necesiten. Pero sí es importante aclarar que el relato que se construyó dentro de esa denuncia es totalmente falsa y el tiempo nos dará la razón. Y le preguntaba esto, y con esto termino, doctor Neira, porque en los tres casos, casualmente, se refieren directamente a los presuntos actos de corrupción y a esta presunta vinculación con el mal uso de recursos del Estado de tres empresas, de empresas privadas. No obstante, no se ha mencionado o no hemos escuchado mencionar una relación directa con quienes desde el Estado estén propiciando este mal uso de los recursos. Me refiero en el caso de los combustibles. Debería haber alguien o varias personas involucradas desde Petroecuador. En el caso de la alimentación, igual, Ministerio de Educación, SNAI, podríamos tener de pronto una lista, al menos, de presuntos implicados en este tipo de casos de corrupción. No hemos visto eso. Es que toda esa información va a ser resultado de la investigación independiente que está haciendo la Fiscalía General del Estado. Nuestro enfoque principal es identificar el proceso que está siendo utilizado para cometer el posible acto de corrupción, y de eso se tratan las denuncias que hemos realizado. Estos procesos, igual a la interna, yo en el tema de radares se le pidió al Contralor un examen especial de los empleados que participaron dentro de los concursos de los dos consorcios. Dentro del combustible, la investigación va a tener que dar de resultado cuáles fueron los empleados de Petroecuador y del Arsén que forman parte de ese contrabando de combustible. Entonces, tenemos que esperar que esos procesos de investigación lleven su debida diligencia para poder tomar acción. Esperamos entonces que avancen las investigaciones, esperamos sin duda, como tiene que ser, los responsables de lado y lado, si es que esto así se confirma. Doctor Neira, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, tengan un buen día y un saludo a todos los ecuatorianos que los ven. Como lo mencioné al principio, en los últimos 6 meses hemos desenmascarado todos esos nudos críticos de corrupción que el viejo Ecuador permitía. En este momento estamos enfocados en seguir denunciando y en seguir realizando el trabajo para tener un Ecuador con mejor transparencia e integridad. Muchas gracias. Que si así corresponde, se desenmascare de lado y lado, tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, hablando sobre el contrabando de combustibles irregular. ¿Cómo funcionaba? Se ha referido a dos modalidades. No hay una certeza tampoco desde el origen del combustible que se distribuía a las comercializadoras no autorizadas por la Agencia de Regulación, cómo es que llegaba este combustible. De momento, las denuncias están ya en manos de la Fiscalía. Es una mesa un tanto coja hasta el momento este tipo de denuncias, pero que avancen las investigaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información.